eso. Bueno, voy a decirles una cosa. A mí me dijeron, haga dos poemas. Pero resulta que hay tres. Porque esto sí es poesía. Esto que hay acá. Esto es realmente la poesía. Claudio, hombre. Bueno, primero que todo, ya dijimos el primer poema, ¿no? Está acá. El primer poema es este. Me parece bellísimo lo que hoy. Escuchen esta lucha tan maravillosa que es por la vida, es por la dignidad, es por el agua. Porque parece ser que en Colombia lo único que nos hace son ríos de sangre y no están quitando el agua. O sea, tenaz. O sea, en este momento me parece bellísimo ver la poesía acá. Voy a decir un poema, el segundo, que es de un libro, de una compilación y después uno dedicado a esta jornada y a los páramos. Pero primero empezamos con este. Loca. Me han llamado loca, la loca de la luciérnaga en la lengua. Me tiran lluvia en tejados transparentes, piedras de pintados suplicios, lavan mi rostro con sables, me arrojan los trapos, la mierda. Mis piernas se recogen, las voces ahogan mis pulmones. La loca de la luciérnaga en la lengua tiene algo que contarles. Se han pronunciado los remiendos de los callos, parapetos de las uñas cortadas por la mitad. Los puños en las tráqueas son los amantes de mi morfina, pero ni los codos del odio vacilan en mi garganta. Lejanos están ellos con sus decanas máscaras que se oxidan en los venenos del día. Gracias.